The Crest Radio llega a tu escuela. Y esta semana le corresponde a la Secundaria Técnica 118. Albert Einstein. Ubicada en Guarda de la Lagunita. En San José del Rincón. Estado de México. Estado de México. Checa nuestra revista electrónica. Ingresa a http://dgesmedia.dinsns.tv. Revisa nuestra página oficial de Facebook. Media Educativa. Para más detalles. Prepárate para vivir una experiencia única. Única. The Gest Radio. Es tu radio. Síguenos en The Gest Media. http://thegestmedia.dinsns.tv. Queremos escucharte, nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio en The Gest Radio, porque The Gest Radio es tu radio. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos escuchan a través de The Gest Radio? Ya estamos aquí en otro programa más de Espacio Creativo y tenemos en esta ocasión un programa muy especial porque, como ya se los habíamos dicho, nos encontramos en la Escuela Secundaria Técnica número 118, ubicada en Guarda de la Lagunita, en San José del Rincón, Estado de México. Y estoy con tres chicos muy guapos, dos chicas guapas y un chico guapo y su profesor, que nos van a platicar un poco de aquí, de su escuela, ¿verdad? Pero antes hay que presentarnos. A ver, de este lado, ¿a quién tengo? Mi nombre es Gerardo Sánchez Patricio y curso segundo grado, grupo A. Ok. Mi nombre es Laura Segundo de Jesús y curso el tercer grado, grupo C. Mi nombre es Guadalupe Mejía Cruz y curso el tercer grado, grupo D. ¿Y el profesor? ¿Qué tal? Mi nombre es Rabindranath Caín Espinosa León. Imparto las asignaturas de Biología, Física y Formación Cívica y Ética. Muy bien, chicos, pues a ver, platíquenme un poco de su escuela. ¿Cómo es su escuela? Para toda la gente que nos está escuchando, hay que describir su escuela. A ver. Bueno, nuestra escuela tiene varios espacios en los cuales pues nosotros tenemos la libertad de esparcirnos y pues tiene muchas... Bueno, en esta escuela podemos hacer varias actividades y pues los maestros que nos imparten las asignaturas pues están bien preparados para lo que nos están impartiendo. Efectivamente, la escuela es muy muy grande y pues está rodeada de pura naturaleza, ¿verdad? Eso es algo muy padre. Y hace rato estaba checando que las clases de educación física los hacen correr, pero pueden salir del plantel, ¿verdad? Platíquenme eso, ¿cómo está? Bueno, cuando entramos a la asignatura de educación física, 10 minutos, nos tienen corriendo. Entonces, pues también al inicio simplemente es aquí en la escuela, en la cancha de fútbol rápido, pero ya después vamos saliendo ya afuera para ver ya más o menos la carretera o cómo ir llevando nuestro cuerpo, cómo estar cuando estamos corriendo. ¿Cómo cuánto corren? ¿Cuántos minutos? Aproximadamente 10 minutos. 10 minutos. Ida y regreso, ¿verdad? Ajá. Ok, y después de que regresen, ¿qué los ponen a hacer? Bueno, el propósito de estas caminatas o trote es que los alumnos fomenten el deporte, y como ya se aproxima la carrera del Día del Estudiante, es para preparar a todos los alumnos de la institución. Platícame esa carrera, ¿cuándo es? Es el 23 de mayo. ¿Y en dónde se hace? Hace un año se realizó en esta escuela. Ok. Pero decidieron hacerla en la Escuela Secundaria Técnica número 33. ¿Y esa por dónde queda? Por San José del Rincón, donde está el municipio. Oh, muy bien. Sí. Ok. Bueno, como les decía, el propósito de esta carrera, de estas caminatas o trote, es fomentar el deporte. Y una de las cosas que decía mi compañera es que vayamos aprendiendo los espacios, digamos, el espacio del entorno donde vamos a correr y aprender los señalamientos, qué hacer,
qué no hacer para prevenir accidentes durante la carrera. Aparte se relaja, ¿no? Me imagino que eso los desestresa. Sí, también. Muy bien. ¿Tú qué nos puedes platicar de tu escuela? Bueno, pues que aquí realizamos bastantes actividades que pues nos favorecen a nosotros, como también tenemos diferentes materias en las cuales nos imparten diferentes estructuras, como tenemos también lo que es tecnologías en agricultura y conservación. Pues a mí lo que me imparten es agricultura. En agricultura les podemos decir que llevamos a cabo diferentes procesos de cultivar algunos cultivos que pues aquí algunos se desarrollan bien y otros no por el tipo de suelos que tenemos aquí. Bueno, pues ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para tener un mejor desarrollo y pues saber más acerca de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y qué podemos hacer. Pues también para concluir con lo que dijo mi compañero, estas caminatas que realizamos son con ese motivo. Al regresar lo que hacemos es recuperarnos con todo lo que hemos hecho. Después ya continuamos con nuestras actividades, que son las que tenemos marcadas en nuestras, tú puedes decir, nuestra planeación. ¿Cuál es su materia favorita? Pues para mí mi materia favorita es la de ciencias. Ciencias. Con énfasis en química. Bueno, pues ahí pues relacionamos todo, como conocer los materiales y todo lo que los componen. Muy bien. ¿De ti cuál es tu materia favorita? Bueno, yo tengo varias materias favoritas. Por ejemplo, está la de español, ciencias, con énfasis en física, tecnología y por último historia. Ok, muy bien. ¿Y ti? Bueno, a mí lo que más me agrada es matemáticas, ecuaciones cuadráticas y así. O sea, eres buena para los números. Más o menos. Muy bien. Al igual, ciencias, español, historia. Okay. Y al igual también me agrada mucho lo que hacemos en tecnología. Ok, muy bien. Me platicaba también uno de sus profesores que en la hora del receso, acá afuera tienen unas mesas con varios juegos de mesa. ¿Sí los ocupan? Bueno, sí, todos los recreos, pues los alumnos venimos a ver cuál juego nos agrada y así, y así tomamos un juego o así y empezamos a jugar, ¿no? Y eso es nuestro entretenimiento en los recreos. Bueno, pero al igual hay canchas de vóley y básquetbol y a algunos también les agrada el fútbol. ¿Qué me pueden platicar? Allá afuera vi una mesa con varias Kens y Barbies vestidas de morado. Y dice que es algo de electricidad, electrónica, algo así. ¿Qué finalidad tiene esta exposición? Bueno, esas Barbies son de artes. Bueno, ahí nosotros diseñamos el vestuario que vamos a utilizar en la demostración de artes. Entonces, pues ahí lo realizamos y ya nos vamos dando nosotros una idea de qué vamos a utilizar el vestuario. O sea, ese va a ser su vestuario. Ajá. De todos. De varios grupos. Bueno, los grupos son diferentes y algunos utilizan vestidos folclóricos, otros pantalones entubados o así. Ok, ya cada quien su gusto, ¿no? Ajá. Muy bien. Y a ver, cuéntenme, ¿desde dónde vienen? Bueno, yo vengo de la cuadrilla San Miguel del Centro. Me hago aproximadamente de mi casa a la escuela como 30 minutos. ¿Y te vienes en camión? No, caminando. Caminando, wow. 30 minutos caminando. Sí. Tú sí eres muy deportiva. Muy bien. ¿Tú? Yo vengo de aquí, de la comunidad que se llama El Potrero. Aproximadamente me hago 5 minutos de mi casa a la escuela porque pues me vengo en el camión. Ah, muy bien. Yo pensé que estabas más cerca, pero sí, prácticamente, ¿verdad? Bueno, yo vengo de la comunidad llamada Guarda de San Antonio y depende, porque hay veces que me vengo, digamos, soy atleta, me gusta el deporte. Presumo que soy atleta, dice. Ajá. Okay. Y el tiempo que me hago de allá son 15 minutos corriendo, pero cuando digamos que no quiero cansarme, quiero llegar bien aquí, me vengo en el camión y aproximadamente me tardo 7 minutos. ¿Y se vienen solos o los traen sus papás? Depende, porque algunos los cuidan mucho y otros. Sí, claro. En mi caso, yo me vengo solo porque pues, mi mamá ya sabe que soy responsable y eso. Confía mucho en mí, dice. Confían en nosotros. Ok, muy bien. Profesor, ¿usted qué nos puede platicar? ¿Qué materias imparte? Bueno, imparto las asignaturas de biología, a los cuatro primeros. Tenemos cuatro grupos en cada grado. En primer grado de biología. En segundo grado imparto física a un grupo
y formación cívica y ética a otros dos grupos. Okay, ¿y cómo ve a estos estudiantes? No, pues me gusta trabajar con ellos, son muy espontáneos como lo puede ver y, sí. Y aprende uno de ellos todos los días. ¿Cuánto tiempo tiene ya de dando aquí en esa escuela tengo 13 años. 13 años. Sí, como maestro pues ya tengo 22 de servicio. ¿Y qué ha habido de cambios? Usted que ya lleva. Híjole, pues ha habido bastantes, desde compañeros que vamos, venimos, directivos, hasta la infraestructura ha cambiado en cuanto a algunas cuestiones de ampliación y mismas necesidades que vamos teniendo en la escuela. Ok, muy bien, chicos. Pues aquí estamos por un objetivo, ¿verdad? Ustedes nos van a platicar acerca de un personaje muy importante, el cual fue Benito Juárez, ¿verdad? Cuéntenos, ¿quién fue Benito Juárez? ¿Cuándo nació, y en dónde? Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en la población de Oaxaca. Uh-huh. Entonces, pues, sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. Bueno, él a los 3 años sus padres mueren y se queda con sus hermanas. ¿Tres años? A los 3 años. Wow. Se queda con sus hermanas Josefa Ortiz y María. Se queda con ellas, ¿no? Pero al pasar los años, pues ellas deciden casarse y lo dejan en su poblado. Entonces él se queda con sus abuelos, pero al igual sus abuelos mueren y pues se queda con su tío. Su tío le enseña lo que es el castellano, porque él, su lengua materna es el zapoteco, entonces no conoce el castellano. Entonces, pues, sí tiene varias dificultades, pero al igual tiene mucho entusiasmo al aprender varias lenguas y seguir adelante, ¿no? Porque a pesar de su economía, o porque él era de una región y cuidaba así ovejas y así, pues eso fue lo que le impulsó salir adelante y pues ser una mejor persona. Ok, muy bien, ¿qué más? Bueno, él conforme consiguió la educación de acorde a sus necesidades, él fue obtuviendo puestos políticos. Primero fue a la escuela, después fue aumentando, digamos, de rango en cuanto se fue preparando más. Primero, en algunas ocasiones lo nombraron como diputado, otras como senador, y así sucesivamente fue, digamos, subiendo de rango, como les decía, ya que esto se debió a la superación de él y una pieza clave para que él, digamos, fuera superándose fue un sacerdote que le enseñó a hablar castellano, como decía mi compañera. Okay. que no solo fue su tío, sino fueron dos personas las que lo ayudaron para que aprendiera a hablar bien el castellano, y que eso lo ayudó mucho, ya que así tuvo más oportunidades, ya que cuando él hablaba el zapoteco, que era su lengua materna, lo discriminaban mucho, porque debido a que la discriminación, el racismo o cuestiones como estas de origen étnico, lengua o religión, bueno, esto lo orilló también a mejorar su idioma o aprender el castellano. ¿Desde los cuántos años él se incursionó en lo político? ¿Saben? ¿No? Ok, muy bien. Es algo que desconocemos. Muy bien, pero nos comentabas que él se vino a la ciudad a los 12 años, ¿verdad? Sí, a los 12 años. Muy bien, qué importante, ¿no? Y qué arriesgado, y más bien, qué ánimos de quererse superar y decir, bueno, yo quiero aprender a hablar castellano, ¿por qué? Porque quiero una mejor educación, ¿no? Sí. Bueno, al igual también no simplemente es la lengua querer aprenderla, sino también enriquecer más sus conocimientos en cuanto a sabiduría y también pues ayudar a su población, porque pues su población pues no tenía escuelas y pues bueno, eran muy escasas y pues por eso lo impulsó a seguir. ¿Cuál fue el logro más importante de él? A ver. Bueno, pues al desterrarse de su pueblo, que era Oaxaca, al irse a la ciudad llegó a casa de la familia de Antonio Maza, el cual tenía una hija adoptiva que se llamaba Margarita Maza. ¿Quién era Antonio Maza? Era un gran
nos podría decir un rico de la ciudad, el cual tenía bastantes cosas. Entonces empezó a trabajar con él. Y lo ayudó. Entonces, pasando el tiempo, él se enamoró de su hija, que era Margarita Maza, y después de unos años se casaron. Entonces, después de eso, Margarita Maza y él tuvieron hijos. Pero antes de eso, Benito tuvo dos hijos con una mujer desconocida de antes de su pueblo. Bueno, Benito, después de que siguió superándose, fue presidente. El 18 de enero de 1858 al 19 de julio de 1872. Bueno, pues en todos esos años que tuvo él como presidente, pues proclamó las leyes de reforma. A ver, platíqueme un poco sobre esas leyes. Bueno, las leyes de reforma separan a la iglesia del Estado. O sea, bueno, la iglesia tenía en ese tiempo todo el poder. Entonces era la que elegía, o se podría decir la que gobernaba. Entonces, pues Benito Juárez separó la iglesia del Estado y le dio a cada quien su lugar o las actividades que le correspondían. Por eso, fue un gran logro para él, ¿no? El poder separar estas dos cuestiones que, pues sí, se diferencian mucho. Y, por ejemplo, el clero tenía todo el poder y el Estado no tenía la autoridad que le correspondía. Tenía una frase muy importante, a ver, ¿cuál es? Bueno, la que más tiene aproximadamente 10 o más, pero la que más destaca. Exactamente, es, la que más por destaca, la que es, todo el mundo lo conoce. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué lo dijo? Debido a que, como decía mi compañera, quería liberar al pueblo al pueblo de la iglesia, ya que a causa de eso se sufrían muchas, injusticias. Uh-huh. Por eso, que no se deberían de meter con lo ajeno, con los territorios y con todo lo que le pertenecía. Debido a eso se independizó la iglesia del gobierno. Ok, muy bien. ¿Qué más nos puedes comentar tú? Bueno, pues, ¿qué más podría ser? Que, pues, Benito Juárez, en su gran destacamiento que tuvo durante su vida, pues llegó a ser un gran presidente. Tuvo algunos, se podría decir, conflictos con Miguel Hidalgo y algunos otros sobre la presidencia. Hubo una vez donde hubo un enfrentamiento él con Adolfo Girón. Uh-huh. En donde uno de sus, se podría decir, ayudantes estaban en su discurso. Uh-huh. Y entonces Adolfo Girón le dijo a sus soldados que dispararan contra él. Entonces al darse cuenta, su ayudante se puso frente a él y le dijo: "Los valientes no asesinan". Esa fue una, pues se podría decir, grande frase que pues también podría hacerse al decir eso cuando lo defendieron. Ok, muy bien. Bueno, ahorita en la actualidad podríamos decir que Benito Juárez sería un gran, si tomáramos su ejemplo, ya que pues él, a pesar de tener una economía muy baja, pues se superó, ¿no? Entonces nosotros deberíamos de hacer lo mismo, y no importando la economía que tengamos o no, pero el entusiasmo de seguir estudiando, pues es lo que nos debe de impulsar. Ya que contamos a algunos con la ayuda de nuestros padres, pues sería un gran ejemplo Benito Juárez, ya que pues él se superó a pesar de ser de una región con muy baja economía. Efectivamente, si él lo logró siendo huérfano y sin dinero, imagínense ustedes que no pueden lograr, ¿verdad? Y más viniendo de escuelas secundarias técnicas. Que son efectivamente. Lo mejor, ¿verdad? Sí, ya dice aquí nuestro jefecito César que le preguntemos. Muy bien, chicos. A ver, personalmente, ¿qué es lo que admiran ustedes de Benito Juárez? Bueno, personalmente yo admiro su entusiasmo, sus ganas de seguir adelante y su superación. Porque, pues como ya le comentaba, a pesar de no tener una economía, pues se esforzó, ¿no? Y sí, tuvo gran dificultad, pero pues lo logró. Y si él lo logró, ¿por qué nosotros no, no? Uh-huh. Y pues si él pudo hacer eso, nosotros podemos hacer eso y mucho más. Efectivamente. Y podemos ayudar así a nuestro pueblo, estado, país. ¿Tú qué quieres estudiar?
Bueno, yo quiero estudiar Derecho, aunque también me llama la atención Psicología y ayudar a la gente y todo ese tipo de ocasiones. Ok, muy bien. ¿De este lado? Bueno, pues lo que podríamos destacar de él, o que ¿a ti qué te llama? Bueno, ¿qué más? Me llamó ¿qué admiras? La atención más, que pues él, aparte de todo lo que tenía, uh-huh. Como era huérfano, todo lo que superó para poder ser alguien en la vida, trabajaba en algunas empresas con un sueldo miserable, que pues nosotros lo podemos lograr teniendo la ayuda de nuestros padres y pues efectivamente, seguir adelante. ¿No? ¿Tú qué quieres estudiar? Bueno, pues lo que yo quiero estudiar es licenciatura. Bueno, me está motivando a algunas personas, pero pues todavía no. ¿Pero estoy licenciatura en qué? Pues todavía es lo que todavía estás pensando, ok, muy bien. De este lado, amigo. Bueno, lo que yo puedo destacar de Benito Juárez, lo que a mí yo considero que es muy importante, uh-huh. es que creó documentos que hicieron legal, digamos, el matrimonio, el derecho de los bienes y todas esas cuestiones de los documentos. Bueno, esto fue un gran avance para, digamos, para la política, debido a que con esas leyes y con esos documentos y se fueron reduciendo los problemas. Uh-huh. Y digamos que es importante destacar también que, como decía mi compañera, el entusiasmo que él tiene para seguir adelante nos pueda impulsar a nosotros o a mí mismo. Efectivamente, ¿y tú qué quieres estudiar? Bueno, lo que yo deseo estudiar o deseo entrar, más bien deseo entrar y la profesión que deseo, digamos, seguir es entrar a la Marina. Ah, muy bien. ¿Quieres pertenecer a la Marina? Sí. Pues con tu actitud que traes, yo creo que sí lo vas a poder hacer. Todo muy bien, puede. Chicos. Pues ya llegó el fin del programa, pero no nos podemos ir sin antes que ustedes manden sus saludos. Están en la radio, así que descósanse. ¿A quién quieren mandar saludos? A ver. No se peleen tampoco, ¿eh? Bueno, el primer saludo que quiero mandar es a todas las escuelas secundarias técnicas. Ok. Sí. Y el segundo. Del estado y del distrito, ¿verdad? De todo el país. De todo el país, muy bien. El segundo es para mi familia. Muy bien. ¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá? Mi papá se llama Gerardo. ¿Y tu mamá? María del Carmen. Muy bien. Sí. Bueno, yo quiero mandarles un saludo a todos los maestros que hoy en día nos están impulsando a ser mejores mexicanos cada día. Y también a mi familia y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. A tus amigas. Bueno, a todos mis amigos que tengo en la escuela y fuera de aquí. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, pues yo quiero mandar saludos a mi familia. Primero que nada, a la que no he visto de hace muchos años. Okay. También a todos los maestros que de todas las escuelas y pues a mi supervisor de la escuela. De aquí, de la número 118. Ok, profesor. Pues agradecer el espacio que nos brindaron. Un saludo a todos los radioescuchas y esperamos que no sea la última. No, claro que no. Muchas más gracias. De esas veces, ¿verdad? Ok, pues agradecer también a su director por permitirnos el acceso, visitarlos, al profesor que pues nos contactó, ¿verdad? ¿Sí saben cómo llegamos aquí? ¿Sí les platicaron la historia? ¿No? Pues resulta que un día uno de sus compañeros y el profesor, recuérdenme el nombre, Domingo, se me olvida, fueron a la 21ª semana de Ciencia y Tecnología, que se hizo en esta ocasión en la primera sección del Bosque de Chapultepec, allá en el Distrito Federal. Y entonces pues iban pasando y nosotros estábamos haciendo pues lo que sabemos hacer mejor, que es radio y tele, ¿verdad? Y en eso pues los invitamos a hacerles una entrevista y ellos nos invitaron aquí a su escuela, pero también nos mandaron un rico ate hecho por alumnos de aquí, que esos los agradecemos, y pues ahí quedó la invitación abierta para venir al plantel y aquí estamos cumpliendo con eso. Y pues también quiero agradecer a todos mis compañeros que están aquí, a César Medrano, el sensei, al productor de radio Germán Olivares, que ya se fue, como siempre, a Joe y a todos los que se quedaron allá en DGES, pues también, si no, no saldríamos estos programas como debe de ser. Sobre todo al licenciado Manuel Salgado, que es el director general de la dirección, por las facilidades que nos brinda para realizar esta clase de actividades. Y a ustedes, chicos, los felicito por haberse preparado muy bien.
y que sigan así, logren sus metas y sus sueños. ¿Okay? Muy bien, pues nos despedimos. Esto fue un programa más de Espacio Creativo aquí en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio, pero creo que me ayudan a gritarlo ustedes. ¿Okay? Es tu radio, me van a ayudar a gritar, ¿ok? Muy bien. Estamos aquí en DGES Radio porque DGES Radio es tu radio. Eso es todo.